Hoy, uno de mis postres preferidos, pavlova. Vamos a aprender a hacer una rica pavlova con una crema de queso, con frutas, con muy poco azúcar, súper fresca, ideal para comer una porción y repetir otra porción y no sentirte culpable. Vamos, tengo acá 7 claras. Vamos a la batidora con 450 gramos de azúcar. Listo, merengue pomposo, merengue listo. Mirá, la prueba de que venimos muy bien con la pavlova. Me la jugué por el equipo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar un cuarto de la preparación en este bowl y dejarla para después. Ya vas a ver para qué. Antes de armar la rosca pavlova, vamos a agregarle a la mayor parte de nuestro merengue 2 cucharadas de harina de maíz. Una cucharadita de vinagre, que puede ser de arroz, de vino blanco. Y una cucharadita de extracto de vainilla. En este caso yo uso pasta. Mezclo. ¿Para qué hicimos eso? ¿Para qué agregué el vinagre y la harina de maíz? Esto le va a dar cuerpo y estructura a mi pavlova. ¿Podés no hacerlo? Sí, podés no hacerlo. ¿Podés agregarle cacao? Agregarle cacao, manchala y que quede de chocolate. Jugá. Entonces, ahora vamos con la roscus. Tengo acá una placa enmantecada y con papel manteca. Y esto lo puedes hacer con una manga y súper prolijo. Y si no, como yo, así, a mano. Más desprolijo, rústico, más tosco. Me encanta así. Y ahora sí, nos vamos al horno bien bajito. Bueno, mientras tenemos la pavlova en el horno, vamos a hacer la crema. Tenemos el merengue que reservé, media taza de queso crema, media taza de crema batida. Vamos a mezclarlo. ¿Por qué la crema no le puse azúcar? Porque el merengue ya es súper dulce, chicos. Entonces queremos hacer una crema que esté buena, pero que no sea súper empalagosa. Porque esta torta, ¿para qué era? Para comer una porción y después comer otra. Agrego. Cuando lo agrego, con movimientos envolventes, cuidando que el merengue tampoco se me baje mucho, ¿eh? Vamos a ver cómo está esto. Listísimo. Buscamos la pavlova y armamos. Pavlova lista, súper crocante, mirá lo que es esto. Súper crocante, tierna por adentro, alucinante. Y ahora, ¿viste la crema que tenía? Arriba. Esto va a chorrear, va a ser un desastre y eso es lo lindo de esta rosca pavlova. Ay, me muero. Está tremenda. Bueno, listo, basta. Vamos con la fruta. Tenemos mangos, arándanos, frutillas, duraznos, ciruela, lo que haya, chicos, lo que haya en verdulería a buen precio, ahí es donde tenemos que atacar. Listo. Tenemos acá un poquito de azuquita al mascabo para terminar por arriba apenas. Queremos que esté fresca. Por último, almendras fileteadas. Mi nombre es Felicitas Pizarro. Recuerden que somos lo que comemos. Hoy somos una rosca pavlova fresca, rica, divertida para comer 2 porciones. Subscribe to my channel if you want to see more of these videos. Share it, like it, and leave your comments below. Let me know which recipes are you hungry for.